Buenas tardes a todos y todas los presentes. Esperamos que se encuentren muy bien. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a la cuarta sesión de la Escuela Sindical de la Universidad de Valparaíso, versión 2024. Agradecemos sinceramente su compromiso y presencia una vez más. Esta sesión tiene como temática la historia del movimiento sindical chileno y tendremos el agrado de escuchar a dos grandes historiadores, Gabriel Salazar y Sergio Gress, a quienes también aprovechamos de agradecer por su valiosa presencia. Cada expositor dispondrá de 20 minutos para su presentación. Posteriormente, se abrirá un espacio para preguntas del público, donde dos estudiantes de la Escuela Sindical facilitarán los micrófonos para que los asistentes puedan participar. Me gustaría mencionar que esta sesión va a ser grabada, por lo tanto, en el momento en que ustedes quieran hacer las preguntas, se solicita que puedan omitir sus nombres para guardar su confidencialidad y seguridad. Bueno, como mencioné anteriormente, en primer lugar escucharemos al historiador, escritor, filósofo, sociólogo y docente Gabriel Salazar Vergara, uno de los intelectuales chilenos más destacados del siglo XX y XXI, tanto por su numerosa, influyente y discutida producción historiográfica, como por su concepción del rol del conocimiento histórico en la sociedad de su tiempo. Además, es uno de los fundadores de la llamada Nueva Historia Social. Gabriel Salazar se ha destacado por el estudio de sujetos que no habían sido considerados mayormente por la historiografía chilena: labradores, peones, proletarios, mujeres, niños huachos, entre otros. En reconocimiento a sus valiosos aportes, Gabriel Salazar fue galardonado con el Premio Nacional de Historia en el año 2006, un testimonio de su relevancia y trascendencia en el ámbito historiográfico de Chile. Don Gabriel, le doy la palabra. Directamente. Sí, porque retumbaba mucho en el carro. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Un saludo cordial y fraterno de mi parte aquí a toda la concurrencia. Bueno, tenemos 20 minutos. Creo que es importante tomar conciencia del tiempo histórico que estamos viviendo, porque es un estatus, una situación de cosas, una reunión de problemas, una multitud de recuerdos, que no son definitivos. La historia es movimiento, y movimiento perpetuo. Uno de los problemas que tenemos los historiadores cuando enfrentamos al derecho es que el derecho tiende a consolidarse en un tiempo estático, tiende a perpetuarse, mientras que la historia siempre es movimiento, trasciende el derecho, trasciende, produce el derecho. Para la historia, el derecho es un producto social, histórico, un quehacer de las sociedades, un deber de las sociedades hacia sí mismos, que no finiquita, que no termina cuando se establece, por ejemplo, una constitución. Que eso es así, qué mejor ejemplo que nuestra propia historia. Llevamos 11 intentos por darnos un texto constitucional que cumpla el requisito de ser eficiente, por un lado, y que sea, por otro lado, legítimo y con capacidad de integración de todos nosotros en un solo proyecto histórico de unidad y desarrollo. El tema de la movilidad, de la temporalidad, del movimiento, de la acción, del gerundio, que es lo que somos, en el fondo, no un ser definitivo y cerrado, ¿verdad? Somos siempre un ser abierto que necesita una meta y construir algo realmente útil para él en esa meta. Y llevamos 11 intentos por darnos una estructura, un proyecto, una finalidad, un método, todos fracasados.
Todos fracasamos. Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que tenemos proyectos, digamos, procesos históricos, problemas históricos no resueltos, y muchos, muchos, que se arrastran a lo largo del tiempo y se arrastran dentro de uno mismo, en la vida de uno, consciente o inconscientemente. El hecho de que tengamos tantos problemas históricos no resueltos, no los puedo enumerar, en 20 minutos no se puede, imposible, pero menciono solo uno. Nuestro problema constitucional constituyente no está resuelto. Llevamos 11 intentos, todos fracasados. En solo uno de esos intentos, la ciudadanía pudo participar para activamente, ¿no? Legítimamente, eficientemente, en el dictamen de esa constitución. Una sola vez, 1828, y apenas. Texto que fue, en su fase final, distorsionado, cambiado por el grupo aliado de los pueblos, pueblos en plural, no pueblo con mayúscula, que eso no existe, pueblos en plural, ¿no? Que fueron los liberales. Los liberales a última hora cambiaron el texto constitucional del 28 y no satisfizo entonces a los que lo habían promovido desde la base con participación de los cabildos locales, de las comunidades, de las asambleas provinciales. De manera que es un problema no resuelto. Y yo diría que hoy más que nunca nos pesa a nosotros los ciudadanos este problema. Porque llevamos 11 intentos, ¿no? Estamos repitiendo la historia. Repitiendo la historia. Y cuando un pueblo repite la historia, ¿verdad? Gira en círculo. Gira en círculo. Recordemos que hace poco tuvimos una presidenta de apellido Bachelet, le siguió Piñera, después otra vez Bachelet, después otra vez Piñera, y es muy probable que ahora de nuevo vamos a iniciar un circuito cerrado, girando un círculo, repitiendo la historia, y eso significa estancamiento. Y los problemas no resueltos no es que se resuelvan solo, como decía un presidente por ahí, sino que rondan, ¿no? Molestan, distorsionan dentro de uno. Digo todo esto porque es bueno definir el tiempo histórico que estamos viviendo. Porque llevamos 200 años con problemas no resueltos. El constituyente es uno, no voy a mencionar los otros, ¿no? Es uno. Y hemos estado 200 años eligiendo presidentes, senadores, diputados, alcaldes, regidores, con gobernadores últimamente, etcétera, sin mandato nuestro. Cuando uno elige representantes de ese tipo, que gobierna el país y a través del país a todos nosotros, ¿no? Sin mandato, es que nuestra voluntad aquí, nuestra inteligencia, nuestra soberanía de pueblo no vale nada. No vale nada. Por tanto, el problema que hoy día estamos viviendo, todos estos problemas no resueltos, en el fondo es la pregunta, ¿y cuánto valemos nosotros como ciudadanos? Después de 200 años. Y una de las características del siglo XXI que estamos viviendo, y lo percibimos claramente, es que este siglo nos trae una noticia política que no estaba en el pasado. Estuvo en el pasado, pero un poco de pasada, ¿no? Me refiero a lo que se llama crisis de representatividad. Cuando hay crisis de representación en un país, entendiendo por crisis de representación, cuando dejamos de confiar en los representantes que elegimos sin mandato, y cuando desconfiamos en tasas de desconfianza, récord en la historia de Chile,
Todos sabemos que desde el año 2014 hasta el día de hoy, hasta el año pasado, mejor dicho, hasta diciembre del año pasado, todas las encuestas que se han hecho, digamos con cuotas de representatividad, pero a todo Chile, respecto a la preguntita, ¿cuánto confía usted en sus representantes? ¿Cree usted en la clase política? ¿Cree en los partidos? ¿Cree en los políticos? ¿Cree en este sistema que le gobierna? El 2014, las cifras que entregaron diversas agencias que estuvieron haciendo estas encuestas fluctúan del año 2014. Como mínimo, 93%. Como máximo, el año pasado, 99% de rechazo. 2014-2024, 10 años en línea. Una tendencia que no hace esto, no muta, no cambia, va en línea. En cambio, la votación de los partidos políticos, obsérvenlo, suben y bajan. Voto mutante le llaman los sociólogos, ¿no? Vean lo que pasó con el Partido de la Gente. Se infló en la penúltima elección, en la siguiente desapareció. Y en la última se infló el Partido Republicano, ahora está bajando notoriamente. Los partidos se desarman, se multiplican y se desarman. Hay que pensar qué significa una crisis de representatividad que durante 10 años la tendencia que sigue fija, que no muta. ¿Qué significa eso, no? Como tenemos poco tiempo, hay que ir rápido. Avísame. Sí, ya no confiamos en nuestros representantes. A esos representantes que los elegimos sin mandato. Con voto individual, secreto, o sea, no deliberativo. Si es por primera vez que desconfiamos en ese nivel, porque también se desconfió en el siglo pasado, por allá por el 1859-60, en el siglo XX, por allí del 20, 27, 28. Después, alrededor de 1950, 52, 54, en la época de Carlos Ibáñez del Campo. Pero hoy día nunca antes había alcanzado este nivel de rechazo con tal continuidad, tal profundidad, y en un momento en que en el mundo encuestas similares revelan que el promedio de 48 países que han sido consultados, estoy hablando del año pasado, el promedio de rechazo en esos 48 países es de 65% de la clase política. Chile, que fue considerado de la muestra, tenía el récord. ¿Qué significa eso? Por eso yo creo que la pregunta histórica nuestra del momento, siglo XXI, aquí en Chile, es ¿qué vamos a hacer como ciudadanos en esta crisis que por primera vez tiene esta dimensión, esta continuidad y que además tiende a ser mundial? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Y eso lleva inmediatamente a otra cuestión. ¿Cómo nos asociamos los ciudadanos para hacer política? Para expresar nuestra voluntad, no nuestra petición. En 200 años, nuestro rol como ciudadano es depositar un voto individual, un número secreto, no deliberado, cuando nos llaman. O si somos un movimiento sindical, más en la calle pidiendo. ¿Qué hizo la CUT hace 2 semanas atrás? Paro nacional le llamaron. De hecho, fue un desfile, fueron marchas. ¿Qué decían en las marchas? Queremos aumento del salario, queremos esto. Están pidiendo todavía. ¿Qué dijo el gobierno? Basta leer los diarios. Es muy difícil que podamos darle el aumento que pide 600.000 para arriba la CUT. No hay fondo. Lo mismo de siempre. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos vamos a asociar de aquí en adelante para salir del circuito histórico cerrado en que estamos envenenándonos, alterando nuestra salud mental? ¿Cómo vamos a salir de ahí, no? De ahí la pregunta por los tipos de asociatividad. Pregunta clave. ¿Cómo nos vamos a asociar?
para, como ciudadanos, expresar nuestra voluntad soberana, no peticionista, no limosnera, frente al Estado que construyeron, no nosotros, otros. Basta ver todos los procesos constituyentes que hemos tenido. Bueno, ya hay solo tres formas de asociatividad ciudadana posibles, sociológicamente hablando, lógicamente hablando. Uno, la asociatividad más conocida, asociatividad ideológica por partido político. La segunda es la asociatividad sindical, corporativa. La tercera es la asociatividad territorial, y no hay más forma asociativa. Todas las otras son particulares, no podemos hablar de nivel de ciudadano frente al Estado. Está claro que la asociatividad por partido político, por ideología, está en crisis total en Chile y caminando a lo total en el mundo. Yo soy sociólogo y todos los sociólogos que pueden haber por aquí cerca saben que desde que se creó la sociología política ya por fines del siglo XIX, con el trabajo de Robert Mitchell y este italiano Gaetano Mosca, todos los estudios que han hecho los sociólogos sobre los partidos políticos, todos han terminado concluyendo que son absolutamente negativos. Todos. Desde fin del siglo XIX, todo el XX, todo el XXI, no hay sociólogo serio que trabaje en profundidad que no haya concluido que los partidos políticos son peligrosos para que la sociedad pueda expresarse a sí misma, su voluntad respecto del Estado, la política y el desarrollo, etc. No voy a entrar en detalle autor por autor, pero es así, es así. Y la razón principal que dan, son dos razones principales, entre muchas otras, ¿no? Menciono dos, ¿no? Una, están todos de acuerdo, los partidos políticos son fabricantes, por no emplear esa palabra, fabricantes de oligarquía, élites. Fabrican dentro del partido, la traspasan al Parlamento, como estamos eligiendo así en mandato, en Chile, se unen como gremio, dar lo mismo a un partido que sea. Y cuando la ciudadanía reacciona contra eso, todos unidos actúan para defender su hegemonía, su monopolio, su interés privado, y son capaces de generar entonces constituciones políticas que vuelvan a reproducirse el mismo sistema. Eso en Chile 11 veces se ha repetido. La última ya fue casi ridícula, ¿no? La última convención constitucional fue ridícula. Ellos partieron planteando la soberanía, el poder constituyente, decían. El poder constituyente radica ¿dónde? En el Congreso, en los parlamentarios, en los partidos, en mí, decía por ahí un viejo senador de la República, ¿no? El poder constituyente soy yo, senador, el decano de los senadores, decía él, ¿no? Y ustedes vieron cómo diseñaron un proyecto constitucional exclusivo de ellos, para ellos, donde los ciudadanos rebotábamos, ¿no? Por suerte lo rechazamos. Habría sido la más ridícula de todas nuestras constituciones políticas. La más ridícula. Bueno, ustedes ven que el problema se sigue profundizando y el tiempo ya se me está acabando. Quiero decir que esa alternativa de asociatividad está descartada, teóricamente, históricamente, en la conciencia creciente, realista, de la propia ciudadanía. La segunda alternativa, la que podríamos haber desarrollado un poco más acá, es la que se llamaba la asociatividad corporativa, sindical, tuvo otros nombres antes, mutualista, hermandad, etc. Fue la Convención de Ginebra, que terminó la Primera Guerra Mundial, cuando el delegado de los países vencedores en esa guerra, que eran todos capitalistas liberales, los que determinaron cómo debía organizarse
los trabajadores, cómo deberían asociarse los trabajadores para evitar la revolución bolchevique. Entonces, diseñaron una nueva forma asociativa, que es la que en Chile se expresó, cuento corto, en el Código del Trabajo del 31, que lo redactó el señor Moisés Pablo Poblete Troncoso, que fue secretario de Alessandri, liberal, que este lo envió a la OIT como delegado de Chile, se quedó allá trabajando, y Ibáñez después le pidió redáctenme un Código del Trabajo. El Código del Trabajo del 31 representó exactamente el criterio de asociación que las potencias capitalistas vencedoras en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda diseñaron para obviar el tema de la asociatividad bolchevique. Digo bolchevique, no digo Partido Comunista, bolchevique. Por eso, si ustedes leen en detalle y con esta intención el Código del Trabajo del 31, no pensando en que son los derechos de los trabajadores, los derechos de los trabajadores están, los derechos, así, entre comillas, en ese código, donde no participó ningún trabajador en su redacción, donde es la expresión misma de lo que las potencias liberales vencedoras en la Primera y después en la Segunda Guerra Mundial querían para el sistema laboral. Y la clave del Código del Trabajo 31 está en un artículo, que no me acuerdo el número, 63, 64, algo así, que dice lo siguiente: los sindicatos están capacitados y autorizados para negociar su contrato de trabajo con el patrón respectivo y le está prohibido hacer cualquier otra cosa. En la práctica, ¿por qué se redactó ese capítulo? Que es fundamental ese artículo, porque si usted solo negocia su salario con su patrón, con nombre y apellido, y le dicen después, no puede hacer ninguna otra cosa, significa trabajadores no hagan política. El código fue pensado para despolitizar a los trabajadores. Es la oportunidad de los partidos políticos entonces para tomar todos los problemas de los trabajadores, asumirlos como propios, politizándolo en el negocio parlamentario liberal, que es donde lo elegimos sin mandato, y se constituyen como clase política. Cada vez que la ciudadanía en Chile ha querido cambiar la Constitución, a su pinta, digamos, ¿no?, los políticos se han unido. Se unieron en 1860, después de la Revolución Constituyente del 59, que fue con armas en la mano, se unieron y crearon el Club de la Unión. Bueno, por eso el Código del Trabajo del 31 creó los sindicatos y destruyó las sociedades mutuales. Las sociedades mutuales fue la asociatividad natural de los trabajadores chilenos, heredando la asociatividad de los pueblos en sus cabildos. Por eso, tanto los cabildos como las sociedades mutuales funcionaron en base a una asamblea popular, deliberativa, fraternal, con voluntad soberana. Y el código que hizo abolir todas las sociedades mutuales, fueron cayendo una, desapareciendo una tras otra, tras otra, tras otra, y creó el sindicato. Esa palabra fue introducida desde fuera, no es de la historia natural del pueblo chileno. Y el sindicato ya es otra cosa, no, lo conocen muy bien en detalle, no voy a entrar ahí. Pero vean ustedes que después de eso, del 36 en adelante, los partidos políticos de izquierda se unen, entre ellos, Frente Popular, para defender al pueblo desde el Parlamento con una constitución liberal donde el pueblo no había participado para nada, liberal. Entonces, la capacidad política de los trabajadores quedó representada en los partidos de izquierda dentro de un Congreso y dentro de una constitución liberal y legítima de nacimiento. Por eso es que en todo ese periodo, que yo lo viví, soy más viejo que cualquiera aquí,
lo viví, me tocó vivirlo. Luchamos como masa en la calle para pedir, solicitar, demandar, exigir, saltar, brincar, escuchar discursos, porque los cambios lo iban a hacer los partidos de izquierda y de centro izquierda dentro de un parlamento liberal, con una constitución liberal, además ilegítima. Entonces el sindicalismo nos encerró en la lucha económica y la lucha política quedó en manos de nuestros representantes, que ahora estamos rechazando. Hoy día, entonces, ¿qué hacemos? Cuando el plan laboral del 79, con las reformitas del 83-85, introdujo un modelo laboral que es muchísimo peor que el del 31. Cuento corto. Yo me formé en ese periodo, repito, como estudiante, como profesor, como trabajador, como esposo, padre de hijo, qué sé yo, etcétera. Y recuerdo que los contratos de trabajo que tuvimos en los colegios donde yo trabajé eran todos indefinidos. Entré a la Universidad de Chile, contrato indefinido. A la Católica, contrato indefinido. Con contrato indefinido, ¿verdad? Y a tiempo completo, cuando lograba eso, tú podías construir tu futuro con seguridad. Puedo seguir esto, si me esfuerzo voy perfeccionándome, lo hago mejor, escalo. En ese tiempo teníamos aumentos de sueldo trienales, automáticos. Cada 3 años aumentar sueldo. Bueno, el plan laboral actual está basado en la precariedad, todo el mundo lo llama así, ¿no? O sea, un contrato temporal que dura la voluntad no de uno, del patrón, la necesidad de empresa, que es dictatorial en este. Y este sistema precarista, donde el contrato ya depende del patrón, no de uno, la posibilidad de carrera, que le dé el sentido a la vida de uno, en la práctica queda reducida al azar, y al azar que manejan otros. Por esa razón es que nuestro contrato actual podrán pagarnos un sueldo 400, 500 lucas mensuales, por el tiempo que dure el contrato, pero ojo, la plusvalía absoluta que aquí existe no es muy grande, pero la trampa está en que por primera vez en la historia, Marx no tocó este tema, nos tiran encima el tema del préstamo, el crédito de consumo. Nos pagan 300 lucas por medio, qué sé yo, pero nos dan, hay 45 millones de tarjetas de crédito circulando entre nosotros. Somos 7 millones de trabajadores de la población activa, pero tenemos 45 millones de tarjetas de crédito para consumir, más allá de lo que nos permite el salario. Entonces, claro, hay plusvalía absoluta, pero encima la tasa de interés que bordea el 40, 45, 50% al año, es usura, lo que la Iglesia llamó el pecado, la usura. Nos quedamos entonces con una deuda que nos permite consumir mucho más arriba de lo que permite el salario, y no nos sentimos pobres porque tenemos de todo, pero con una deuda cuyo interés se suma a la plusvalía absoluta y da una plusvalía total que le permite al patrón, como clase, no digo como patrón aislado, sino como clase, que el costo del salario se anula. Desaparece, es cero, porque ahora es puro ingreso. Porque la plusvalía del interés del dinero que presta suma un ingreso para la clase patronal como conjunto superior al costo del salario. Eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo puede llamarse un sistema de trabajo donde el costo del trabajo es cero? Incluso es menos que cero, porque hay ingreso para el patrón. Eso es esclavismo. Es el mismo sistema que se descubrió en Inglaterra a comienzos del siglo XIX. No puedo contar esta historia, ya estoy pasado el tiempo.
que le llamaron ellos el truck system, donde se combinaba el salario con el crédito sobre la base de darle casa al trabajador, comida al trabajador, etcétera, tal como en la, que conoce muy bien Sergio en la Salitrera del Norte. Y el préstamo que damos para casa, para vivienda, para todo eso, tiene una tasa de interés que se suma a la plusvalía del salario y sumando las dos tiene usted lo que se llamó el truck system, el neoesclavismo. Porque como se prohibió la esclavitud y se acabó el sistema de encomienda y el de mita en Chile, la clase chilena comenzó a aplicar el truck system en la agricultura, en la hacienda, en las minas del norte. Y hoy día la novedad que se aplica con el modelo neoliberal en todo Chile. En todo Chile. No es extraño que estemos llenos de clases marginales, de pordioseros, vendedores callejeros, de delincuentes, de qué sé yo, porque hay una correlación exacta, depende del tipo de trabajo que exista o no exista una masa marginal. Mientras más baja es la rentabilidad del dinero, mayor es la rentabilidad de la delincuencia y del crimen. Y bueno, ahí también. Perdón. Agradecemos enormemente al profesor Gabriel por su intervención. Ahora continuamos con la intervención del historiador y docente chileno Sergio Gress, una figura prominente en el campo de la historiografía nacional. También es uno de los fundadores de la nueva historia social. Su área de interés se centra en el estudio del movimiento obrero, la cuestión social y las huelgas de comienzos del siglo XX, entre otros temas relacionados con la historia política y social de Chile. Uno de los aspectos más destacados de su trabajo es su capacidad para conciliar lo social y lo político en sus investigaciones, ofreciendo una visión integral y compleja de los procesos históricos que han marcado la realidad chilena. Con un enfoque riguroso y comprometido, Sergio Gress continúa siendo una voz relevante en el debate historiográfico nacional e internacional. Ahora le cedo la palabra al profesor Sergio. Le voy a dar también 25 minutos, al igual que a don Gabriel. Buenas tardes. En primer lugar, mis agradecimientos a la Escuela Sindical de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso por invitarnos a hablar acerca de la historia del sindicalismo. Evidentemente, en un tiempo tan acotado, es muy difícil trazar un panorama medianamente completo de esta historia tan larga, tan rica, tan compleja, y que, como podemos suponer, ha sido muy variada, puesto que la historia del sindicalismo, al igual que cualquier otro fenómeno histórico, tiene ritmos y características que varían en el tiempo según el contexto, el tipo de sociedad en la que se vive, las fuerzas políticas, las corrientes ideológicas, políticas y culturales del momento. Pero a pesar de esa dificultad, voy a tratar de trazar un panorama muy general con la esperanza de que en la discusión que se abra, en el intercambio de ideas que se abra al final de mi exposición, podamos conversar en lo posible tratando de aterrizar respecto de nuestro tiempo presente, porque, y esto ya lo he dicho muchas veces, no es una novedad, puede ser una majadería. La historia no es ni puede ser el estudio de un pasado muerto, que no tiene nada que ver con nuestro presente, sino que pienso que la historia más interesante, la historia crítica, la historia socialmente útil, es aquella que intenta establecer una relación dialéctica entre pasado, presente y proyección futura. La historia, la buena historia, siempre es eso. A menudo se confunde la historia del sindicalismo con la historia del movimiento obrero o del movimiento de trabajadores, pero la historia de este no se reduce a la historia del sindicalismo, ya que, como bien sabemos, tanto en Chile como en la inmensa mayoría
de los países del mundo, han existido o existen el mutualismo, el cooperativismo, instituciones de tipo cultural, los partidos obreros. Esto es una multiplicidad de organizaciones en las cuales este movimiento se ha encarnado, se ha estructurado y ha luchado por cambiar las condiciones de vida de la masa trabajadora y, muchas veces también, cambiar la sociedad. Y en sentido inverso, podría decirse que la historia del mutualismo excede a la historia del movimiento obrero, ya que esta forma de organización, la organización sindical, fue adoptada con el correr del tiempo por otros sectores. En la historia hemos conocido sindicalismo campesino, sindicalismo de asalariados de cuello y corbata, sindicalismo estudiantil, porque no es otra cosa que eso, el movimiento estudiantil. Hay países incluso que a los centros de alumnos o a las federaciones de estudiantes, en Europa, por ejemplo, se les denomina sindicatos de estudiantes, es decir, organismos cuya misión principal es la lucha por la defensa de los intereses de sus asociados. Como les decía, las características del sindicalismo cambian con la época. El sindicalismo sufre cambios y tiene características distintas según las épocas. El sindicalismo, como podremos imaginar, no existió siempre, ni siquiera fue la primera forma de organización de los trabajadores. Antes del sindicalismo, situémonos solamente en Chile, pero este es una especie de modelo universal que se ha dado casi en todo tiempo y en todo lugar en la época contemporánea. Evidentemente, existió el mutualismo. Esto es la ayuda, como lo dice su nombre, mutua, el socorro mutuo por parte de ciertos gremios de trabajadores para poder hacer frente a situaciones difíciles o desgraciadas de la vida. Hacer frente a la enfermedad, un accidente laboral, enfermedades, cesantía, viudez, en caso de muerte del jefe de familia. En el contexto de un Estado asocial, como era el Estado oligárquico chileno del siglo XIX, los trabajadores no tenían ninguna posibilidad de hacer frente en buenas condiciones a estas situaciones complicadas, difíciles, a menos que recurrieran a la caridad de las clases dominantes. Caridad que llegaba solo parcialmente al mundo popular. De tal manera que aquellos sectores con mayor capacidad de ahorro, de organización, me estoy refiriendo al artesanado urbano y a algunos gremios de obreros calificados, constituyeron a partir de mediados del siglo XIX estas asociaciones de socorro mutuo. Pero el socorro mutuo, por sus características, solo tenía capacidad para agrupar a un sector muy pequeño del mundo popular. Porque la inmensa mayoría de la población, los gañanes, los peones, los jornaleros, no podía acceder al mutualismo, porque sus ingresos eran muy magros, porque sus trabajos eran ocasionales, eran itinerantes, llevaban una vida nómade, porque no tenían contacto con la cultura ilustrada, porque eran analfabetos, porque sus condiciones de vida eran muy precarias. Por lo tanto, el mutualismo solo les servía, o eran capaces de organizarse mutualmente, estos sectores muy acotados. Podríamos decir, la capa superior del mundo del trabajo. Los artesanos y algunos gremios de trabajadores muy calificados, como generalmente eran los trabajadores de imprentas o de artes gráficas. Además, esto ocurría en una sociedad que recién iniciaba su tránsito al capitalismo. Pero en la medida en que la sociedad chilena fue cambiando, que el capitalismo se desarrolló, apareció la industria fabril, muchos trabajadores, gañanes,
peones, se fueron proletarizando, se aceleró las migraciones campo-ciudad, se fue constituyendo la clase obrera moderna, empezaron a desarrollarse cada vez de manera más frecuente, primero de manera desorganizada, pero posteriormente en forma cada vez más organizada, tipos de organización destinados a defender los intereses de la nueva o de la naciente clase obrera. Y el tipo de organización por excelencia de esta nueva clase que surgía del proceso de modernización económica fue el sindicalismo. Sindicalismo que primero adquirió otros nombres, como sociedades de resistencia, a partir de 1898, donde los anarquistas jugaron un rol muy importante en la creación de las primeras de este tipo de sociedades, sociedades mancomunales de obreros, no solamente en el norte salitrero, como generalmente se cree, en todo Chile. Yo he detectado hasta en Valdivia sociedades mancomunales, en Concepción, en Valparaíso, en Santiago, en el Norte Chico y evidentemente también en el Norte Salitrero. Con el correr del tiempo proliferan este tipo de organizaciones, adquieren nuevos nombres, federaciones de trabajadores, gremios, posteriormente sindicatos, pero son todas organizaciones sindicales, porque la principal característica de la organización sindical es la defensa de los intereses del trabajo frente al capital. En un sentido estricto, los sindicatos son organismos de la lucha de clases de los trabajadores frente al capital. Alguien dirá, sí, pero hay sindicatos amarillos. Hay sindicatos que realmente no luchan contra el capital, son colaboracionistas. Sí, los hay. Los hubo, los hay y probablemente los habrá durante mucho tiempo. Pero esa no es la función original de estas organizaciones. Su función original es la defensa de los intereses de los trabajadores frente a la clase capitalista y eventualmente también frente al Estado burgués, que es el representante colectivo de la clase capitalista. Les decía que el sindicalismo va adquiriendo distintas formas a través de la historia. Tiene características distintas. Desde que empezaron a surgir las primeras organizaciones sindicales, los últimos años del siglo XIX, y grosso modo hasta el primer cuarto o el primer tercio del siglo XX, el sindicalismo, tal como lo ha designado la historia social en Chile, fue el sindicalismo libre. Esto es un sindicalismo que no tenía ningún estatuto legal, que no estaba ni reconocido ni normado por el Estado, porque además no había leyes sociales. Las primeras tímidas leyes sociales se empiezan recién a promulgar en torno a la época del centenario, pero eran leyes sociales muy imperfectas, pareciera como que estaban hechas para que los patrones las violaran y no se cumplieran. Y de tal manera que el sindicalismo y la huelga, que es el arma por excelencia de los trabajadores para la defensa de sus intereses, no tenían ningún estatuto legal. Existían de hecho. Para ir a la huelga, los trabajadores no tenían que cumplir una serie de requisitos, plazos y trámites para realizar su huelga. Ellos paraban cuando querían. Y el enfrentamiento era directo con los patrones o con los representantes de la patronal. Por eso se habla del sindicalismo libre. Las huelgas, por ejemplo, no eran ni legales ni ilegales. Es una especie de limbo. Las organizaciones sindicales lo mismo. No eran ni legales ni ilegales. Existían de hecho. Este es un periodo que algunos historiadores o analistas se refieren a él como la etapa heroica del movimiento obrero. Aquí hay un dejo un tanto romántico, un deseo de
encontrar una especie de edad de oro del movimiento obrero, pero hay que señalar que es un periodo muy duro. Es el periodo de grandes masacres de trabajadores, de grandes matanzas. 1903, el carbón, 1903 también aquí en Valparaíso, la gran huelga marítima y portuaria, 1905, la huelga de la carne en Santiago, 1906, la huelga general de Antofagasta, 21 de diciembre de 1907, este pequeño holocausto que fue la matanza de la escuela Santa María, y así suma y sigue. Es un periodo de enfrentamiento de clases, de enfrentamiento de los trabajadores frente a la respuesta represiva del Estado, que tenía una actitud negacionista respecto de la cuestión social muy, muy duro. Pero a pesar de estas represiones, el movimiento obrero y popular continuaba fortaleciéndose, con periodos de reflujo, como el que ocurrió después de Santa María de Iquique, pero parecía que no era posible detener su ascenso solo mediante la represión brutal. Y en torno a la época del centenario, los políticos más esclarecidos, más inteligentes de la clase dominante, percibieron que no sería posible derrotarlo, frenarlo, destruirlo solo con la represión, que había que recurrir a otros métodos más astutos, más inteligentes, más políticos. Concesiones, leyes sociales, mecanismos de conciliación y arbitraje, maniobras de envolvimiento, seducción, cooptación de dirigentes laborales. Y en esa perspectiva surgió en un proceso muy complejo, que no es posible detallar acá, la legislación social, aquella que fue precipitadamente aprobada gracias al ruido de sable de los militares jóvenes en septiembre de 1924 y que terminó, en cuanto a las cuestiones laborales, reuniéndose en el Código Laboral, en el Código del Trabajo de 1931 bajo la dictadura del coronel Carlos Ibáñez del Campo. Pero esto implicaba que el sindicalismo tenía que transitar hacia otro estatus. La clase dominante, sus políticos, concibieron una estrategia en que, si bien se le concedían ciertos derechos a los trabajadores, se establecía un sistema de seguro social, el seguro obrero, se establecía la legalidad de los sindicatos, de las cooperativas, se determinaba la forma para que los conflictos laborales pudieran tratar de evitarse mediante mecanismos de conciliación, y si estallaba la huelga, se arreglara esta pacíficamente mediante mecanismos de arbitraje. Todo esto conllevaba, de parte de los trabajadores, según este proyecto reformista que primero encarnó Alessandri Palma y más tarde Carlos Ibáñez del Campo y otros, que estos debían someterse a los estrictos marcos que les pondría la ley. Y uno de esos marcos era el del sindicalismo legal. Ustedes tienen derecho a organizar sindicatos, les dijo el Estado, pero no de cualquier manera. Tienen que reunir estos requisitos, tantos integrantes. Las finanzas de los sindicatos pueden ser auditadas, supervisadas por el Estado, por sus representantes. Para dar una huelga, para que ésta sea legal, tienen que cumplir con estos requisitos. La imposición del sindicalismo legal no ocurrió ni pacíficamente, ni de un día para otro. Hubo resistencias, porque muchos trabajadores estaban acostumbrados a desarrollar sus luchas por la libre, a través de los mecanismos del sindicalismo libre, porque corrientes políticas que tenían gran incidencia en el movimiento de trabajadores y que habían sido aquellas que lo habían estructurado, me refiero al sindicalismo de clase, como los anarquistas o los comunistas,
se resistieron, unos más que otros. Los anarquistas fueron los que más se resistieron a esto. De tal manera que la imposición del sindicalismo legal, que es uno de los componentes del estado de compromiso que se empieza a construir en Chile desde mediados de la década del 20 y que termina su obra gruesa por instalarse recién hacia fines de la década del 30, fue un proceso prolongado, difícil y no exento de violencia política. Violencia política del Estado, de las clases dominantes, del aparato represivo del Estado para imponer este nuevo tipo de Estado, que en el plano social podríamos calificar como asistencial y en el plano político como Estado de compromiso, que fue el que tuvimos hasta 1973 y en el cual se enmarcó el sindicalismo legal. De por medio tuvimos masacres, nuevas masacres. Cuando recién se estaban presentando los proyectos de ley del León de Tarapacá, no hacía ni 2 meses que este había asumido la presidencia de la República, la matanza de San Gregorio en la provincia de Antofagasta. Alessandri termina su mandato en medio de un proceso constituyente con otra masacre, La Coruña, a mi juicio, la mayor de la historia de Chile, más grande que Santa María de Iquique. Y luego viene la dictadura de Ibáñez, que no es una dictadura oligárquica, es una dictadura reformista, populista, pero dictadura al fin y al cabo, con fuerte persecución a los anarquistas y a los comunistas y a otros opositores, incluso liberales. Luego vienen otros episodios represivos, nuevamente Alessandri Palma, que fue un gran represor, que tiene su monumento ahí al ladito de La Moneda, las matanzas como del Alto Biobío contra campesinos mapuches y campesinos chilenos. No hablo del seguro obrero porque eso es una matanza, pero tiene otras características. Es decir, este tránsito, contrariamente a lo que se cree o a las versiones de la historia de Chile edulcorada, se hizo bajo la violencia. Pero en este contexto, el movimiento obrero y popular, por distintas razones, por la fuerza de la represión, por la necesidad que sentían algunos sectores de defender, así fuese, parcialmente sus intereses, por el giro político operado en el Partido Comunista de Chile, que era una fuerza importante en el movimiento sindical, hacia mediados de la década del 30, que pasa de una posición ultraizquierdista y muy sectaria impuesta por la Internacional Comunista a una voltereta en 180 grados, esto es la política de frentes populares, lo que implicó de amplias alianzas supuestamente antifascistas, lo que implicó por parte de los comunistas, que hasta entonces no lo habían aceptado, la aceptación del sindicalismo legal. Porque hasta entonces, hasta mediados de la década de los 30, comunistas y anarquistas se mantenían en la misma, una común posición de rechazo, a pesar de sus fuertes diferencias, frente al fenómeno de la legislación social en general, aunque ahí habría que entrar en un detalle mucho más fino, pero en particular del sindicalismo legal. De tal manera que la constitución del Frente Popular significó que importantes contingentes del movimiento obrero, los que estaban bajo la influencia del Partido Comunista de Chile, se unieran con otros segmentos como los que estaban bajo la influencia del flamante Partido Socialista y otros grupos sindicales, dando su brazo a torcer, es decir, incorporándose al sindicalismo legal, lo que se tradujo en la conformación de un organismo unitario, la Central de Trabajadores de Chile, la CTC, que fue un organismo que tuvo una vida
de poco más de 10 años, pero que estuvo siempre muy tensionado por la lucha de partidos en su interior, principalmente por estos dos, Partido Comunista y Partido Socialista, las luchas por la hegemonía, a pesar de que eran aliados en la coalición del Frente Popular, al punto que hacia mediados de los años 40, esta lucha hegemónica de partidos en el seno del movimiento sindical significó la división de la CTC y la existencia de dos CTC, dos organismos que tenían el mismo nombre y que tenían secretarios generales cuyos nombres de pila eran exactamente los mismos. Bernardo Araya, comunista, dirigía una CTC, y Bernardo Ibáñez, socialista, la otra CTC. Entonces hablaban de la CTC de los dos Bernardos. Este periodo de la historia del sindicalismo, que se extiende con altos y bajos hasta 1973, es el periodo que algunos autores han designado como el sindicalismo paraestatal. Es decir, un sindicalismo normado por el Estado, en el cual los partidos políticos, fundamentalmente los de izquierda, pero no exclusivamente, también algunos de centro, tienen una gran influencia en su seno y los trabajadores y sindicalistas aceptan esta influencia como una manera de usar a estos partidos como elementos mediadores ante el Estado. Ese es el rol que asumen los partidos políticos de centro y de izquierda para hacer valer sus intereses en una perspectiva de cambio gradual, institucional, reformista, progresivo. Y ese tipo de sindicalismo, grosso modo, es el que tenemos hasta 1973, aun cuando habría que entrar a hacer algunas distinciones, destacar algunos hechos mayores en esta historia, como por ejemplo la constitución en 1953 de la primera CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, encabezada por esta gran figura del movimiento de trabajadores, don Clotario Blest, como punto de confluencia de tendencias que existía en el movimiento sindical, que estaban peleadas, que estaban divididas, pero que a pesar de eso logran puntos mínimos de unión en la CUT, y ahí confluyen las dos vertientes en que estaba dividido el Partido Socialista, el Partido Comunista de Chile, que estaba en la ilegalidad por la ley maldita, el anarcosindicalismo, que se había mantenido aparte, pero también ingresa a la CUT, grupos de sindicalistas bajo la influencia del trotskismo, etcétera, etcétera. Pero yo diría que, grosso modo, esa es la característica del sindicalismo hasta 1973. Luego vendrá el golpe de Estado, la dictadura intenta barrer con el sindicalismo, reducirlo prácticamente a la nada. No sé si tendremos tiempo de hablar en esta primera intervención, pero aquí habría que... Sí, perdón. Voy a tratar de cumplir con el tiempo. Habría que agregar otros fenómenos que tienen que ver con la implantación brutal del neoliberalismo, el plan laboral de José Piñera, elementos todos que van a dar inicio a una nueva fase en la historia del movimiento sindical chileno, fase que, si bien va a sufrir algunas transformaciones y cambios a partir de 1990, es decir, a partir del momento en que se establezca esta nueva democracia, que he caracterizado muchas veces como una democracia tutelada, restringida y de baja intensidad, en la que la continuidad del modelo de economía y de sociedad neoliberal permanece. Si bien es cierto, digo, en esta nueva etapa post-1990 se han producido algunos cambios que deben ser considerados en el análisis, en la caracterización del movimiento sindical. Hay que recalcar que estos cambios no han significado una transformación fundamental, ni del modelo económico, ni del tipo de sociedad. No hemos salido del neoliberalismo, ni siquiera hemos avanzado
un pequeño paso desde que por última vez nos propusimos hacerlo. Estoy pensando en la gran rebelión popular de fines de 2019 y comienzos de 2020, y por tanto el movimiento sindical aún sufre en carne propia las consecuencias, las marcas que le ha impuesto este modelo de sociedad, el plan laboral, las leyes laborales, la constitución, lo que plantea una serie de tareas, desafíos, que ojalá podamos discutir dentro de algunos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sergio, por su valiosa intervención. Ahora damos paso a la sección de preguntas del público. Les pedimos que levanten la mano quienes tengan dudas respecto a las intervenciones que acabamos de escuchar, e integrantes del equipo de organización de la Escuela Sindical se van a acercar a ustedes a facilitarles un micrófono. Muy buenas tardes. Quería felicitar a ambos profesores por la exposición muy sucinta. Yo igual he estudiado por mi propia cuenta sobre el movimiento sindical y daba para varios libros. Yo quería contextualizar primero mi pregunta, porque yo afortunadamente tengo experiencia de familiares cercanos que trabajan en Alemania, que han podido, a través del movimiento obrero, hacer revolución y también negociación ramal, afortunadamente más bien de forma pacífica que violenta. Entonces quería saber cómo los trabajadores chilenos podríamos avanzar hacia una negociación ramal más amplia, más que fáctica, por ejemplo, a través de la ANEF o los trabajadores del cobre o los portuarios, porque está básicamente focalizado en esas áreas laborales. ¿Cómo podríamos seguir avanzando a la negociación ramal en otras áreas? ¿Y por qué no lo hemos podido lograr, básicamente en Chile? Eso, para ambos profesores. ¿Aló? Sí, encuentro valioso los aportes que han planteado Sergio Grez y el profesor Gabriel Salazar. Y antes de contextualizar mi pregunta, manifestar algunos matices. Yo creo que hoy día plantearse el sindicalismo y el movimiento social como despolitizado, desideologizado, como mero asambleísmo, como mero colectivismo con una visión apolítica, creo que a mi juicio es un error. Y es un error porque evidentemente el sindicalismo no es solamente gremial, tiene un carácter sociopolítico y fundamentalmente ideológico. Por eso que creo que, y un poco va la pregunta a Sergio y a profesor Salazar, ¿qué tanto se valora? Y esta pregunta se la hice a Sergio cuando estuve en la ANEF. ¿Qué tanto se valora el aporte que desde Ramírez Necochea, pasando por Marcelo Segal, por Julio César Llever, hicieron como aporte intelectual ideológico al movimiento sindical y al movimiento social de los trabajadores? Porque evidentemente nuestro país necesita académicos e intelectuales que no con la pretendida objetividad de la historia hagan buenos análisis de los procesos sociales y políticos, pero mantengan distancia sin tener un compromiso en lo personal con lo político e ideológico. Y por eso que creo que es importante el valor de estos encuentros, pero no solamente en el análisis social de la realidad, sino también en tanto yo como intelectual, como académico, cuál es mi compromiso político-ideológico en la concreta con los procesos sociales, como lo fue, por ejemplo, Necochea en su tiempo, como lo fue Julio César Llover, que tuvo un compromiso intelectual y que tuvo un compromiso militante. A mí no me sirve la historia como una pretendida objetividad, me interesa una historia mucho más subjetiva y mucho más de compromiso político-militante. Y de hecho, el mismo director de la Batalla de Chile, Patricio Guzmán, él lo dice: la historia que yo escribí en el documental de la Batalla de Chile no pretende ser objetiva, sino de un compromiso militante. Y eso para mí es fundamental. Así que
Mi pregunta más es, ¿cómo ustedes asumen desde su experiencia histórica ese compromiso militante, ideológico, con la estructura de los movimientos sociales, como lo planteó Gramsci, el intelectual orgánico, o como en mayo 68, con Michel Foucault y Sartre en las calles, con los estudiantes? Entonces, esa es mi pregunta para ambos, como bien directa en sus experiencias personales. El profesor Salazar dijo que había una tercera opción aparte de los partidos políticos y el sindicalismo, y no tuvo tiempo de explicar la tercera, que era el territorio, entiendo. Le rogaría si pudiera ampliarlo. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para ambos historiadores, y si estuviera también el jefe de carrera de derecho presente, también cómo esto impacta en los derechos ya ganados. Considerando los tímidos avances que hemos tenido en materia de sindicalismo en este modelo neoliberal, ¿cómo observan ustedes la actual discusión de la ley que busca coartar la libertad de manifestación, considerando que los derechos humanos son progresivos? Primero agradecer a los profesores por darse el tiempo de exponer estos temas que son bien interesantes. Mi pregunta va relacionada con lo que dijo el profesor Salazar en relación a que estaba en una crisis política, en el que él mencionó que el mandato en general que uno le otorga a un político hoy en día no tiene valor alguno. Y me sumo también a las palabras que dijo el profesor Sergio Grey en relación a que hay que ver el pasado, el presente, o sea, para mirar hacia el futuro, ¿qué es lo que vamos a hacer hacia el futuro? Entonces mi pregunta es, en este sentido, ¿qué importancia tienen los sindicatos para vertebrar la visión de país que queremos a futuro? Porque yo pienso que, con el ejemplo que dio el profesor Salazar, de que hoy en día hay muchísimas tarjetas de crédito, más de que trabajar activo, tomando también lo que dijo la persona acá, para mí no me hace mucho sentido de que las personas, por ejemplo, negocien más. O sea, ¿cuál sería el fin de negociar, por ejemplo, mejores sueldos? O sea, al final estos se van a terminar estructurando en una visión, por ejemplo, neoliberal de la nación. Entonces, insisto con la pregunta, ¿qué importancia tiene la visión de país que puede otorgar tanto la negociación que puede tener los sindicatos con los empresarios o como los sindicatos con el Estado? Por mientras, le voy a dar la palabra a los expositores para que respondan estas preguntas. Profesor Sergio, ¿podría comenzar usted? Sí, si quiere. Sí. A ver. Desde mi perspectiva, creo que no es posible escindir lo social de lo político. Son dos dimensiones que, si bien no son estrictamente equivalentes, están profundamente imbricadas en el mundo en general y en nuestra historia en particular. Todos los movimientos sociales, el movimiento obrero, a través de sus expresiones sindicalistas, mutualistas, cooperativistas, etc., el movimiento campesino, los movimientos estudiantiles, los movimientos de pobladores y los que ustedes quieran sumar, siempre han tenido perspectiva política, cual más, cual menos, y aportes de militantes políticos, fundamentalmente de izquierda, pero no exclusivamente. Si uno pudiera hacer un estudio prosopográfico, es decir, biografías colectivas de cualquiera de estos movimientos, se encontraría que históricamente, por lo menos hasta 1990, la inmensa mayoría de sus dirigentes y principales activistas tenían militancia política. Nunca han existido los movimientos sociales puros, entre comillas. Uno que maneja la documentación se da cuenta de la pertenencia ideológica o política, reitero, de la inmensa mayoría de los dirigentes sociales. Algunos podrán estimar que esto es una virtud, otros podrán estimar que esto es un defecto, pero el deber de los historiadores es reconstruir la historia
lo más cercana posible a cómo fue y no a cómo nos hubiese gustado que hubiese sido. Esa es la primera idea. Evidentemente, esto da para una visión crítica, ¿no es cierto? Y yo, en mi intervención anterior, me refería al hecho, por ejemplo, de que las pugnas políticas entre partidos de izquierda habían provocado, y ese es solo un ejemplo, la división de un referente que se suponía que era unitario, como era el caso de la CTC a mediados de los años 40. Pero los ejemplos podrían multiplicarse hasta el infinito. Por lo tanto, no se trata de execrar la política ni la militancia partidaria, sino que intentar plantear nuevas bases o nuevas perspectivas para el movimiento sindical y en general para los movimientos sindicales, sociales. Por ejemplo, y aquí llegamos al presente, ¿cuáles son las tareas, se nos pregunta, que podría asumir el movimiento sindical? Yo tengo anotadas acá algunas que son las reivindicaciones que se expresaron por distintos referentes sindicales en este recién pasado primero de mayo. Terminar con el artículo 161 del Código Laboral que permite los despidos aduciendo necesidades de la empresa. Terminar con el subcontrato, lograr el aumento de la PGU y que ésta se extienda a las trabajadoras que se jubilen a los 60 años, porque las mujeres entre 60 y 65 años no tienen derecho a la PGU por el instante, por ahora. Obtener un salario ingreso vital y no tan solo mínimo. Algunos daban incluso hasta una cifra, después se arrepintieron. Dijeron que eran 630 mil, el presidente de la CUT, y después dijo que no, ya. Eso como que lo borraron con el codo. Obtener la cancelación de la licencia médica desde el primer día, reajuste automático de los sueldos y salarios de acuerdo con el valor de la UF para evitar la pérdida del poder adquisitivo, fin a las AFP y reemplazo por un sistema de seguridad social y de pensiones solidarias y de reparto con participación de las organizaciones de trabajadores en su administración, salud y educación pública gratuitas y de calidad, negociaciones colectivas, alguien se refería ahí por ahí, a estos ramales y por actividad económica, etcétera, etcétera. Pero esos son pliegos de peticiones que siempre los ha habido y los va a haber. Yo creo que el tema que hay que discutir acá, por lo menos para el cual me siento un poquito capacitado para aportar, es el relativo a tareas que podríamos denominar como permanentes, estratégicas, que van más allá de tal o cual petitorio. Dadas las características que no hemos tenido todavía oportunidad de discutir, pero que ustedes conocen mejor que nosotros, ¿ya? Porque aquí hay muchos dirigentes sindicales del Chile actual y del movimiento sindical, me parece que es muy importante asegurar la autonomía del movimiento sindical, desligarse de la tutela de instituciones y poderes que lo atan a políticas de consenso y de reforzamiento del modelo neoliberal. Me refiero a partidos políticos, gobernantes, poder empresarial, religioso, fundaciones y grupos de interés ajenos al mundo de los trabajadores. Asegurar el pleno funcionamiento democrático de sus organizaciones, comenzando por la elección de todas sus direcciones locales, regionales y nacionales, mediante voto universal directo, es decir, una persona, un voto. Es impresentable que aún haya organizaciones sindicales, confederaciones sindicales, en las cuales sus mesas directivas sean elegidas por voto ponderado o que haya dirigentes que representan, se supone, a centenares o a miles de trabajadores, porque ese es el escenario ideal para el juego politiquero a puertas cerradas, orquestado por los partidos políticos,
de manera tal de que la base social no tiene ninguna representación auténtica, autónoma, efectiva y democrática. Hay que recuperar el espíritu clasista, desligándose de los discursos y concepciones de colaboración de clase, o sea, colaboración con el empresariado, retomar las banderas históricas del movimiento sindical, pero adaptadas a las nuevas condiciones. Nadie pretende que resucitemos el sindicalismo de la Federación Obrera de Chile, la FOCH, o de la IWW, Trabajadores Industriales del Mundo, de tipo anarcosindicalista, o de la Federación Obrera Regional de Chile, también anarcosindicalista, o de la Central Única de Trabajadores, la CUT, que existió entre 1953 o 1973. Es necesario un nuevo tipo de sindicalismo, adaptado a las nuevas condiciones. ¿Y cuáles son las nuevas condiciones? La sociedad neoliberal, la sociedad desindustrializada, la sociedad donde impera el trabajo precario, el subcontrato, donde existe sindicalismo paralelo, profunda división sindical, porque la legislación impuesta por la dictadura y mantenida por todos los gobiernos postdictatoriales, sin excepción hasta nuestros días, lo sigue permitiendo. Si no somos, si ustedes no son capaces de romper con ese corsé, no hay perspectivas muy halagüeñas para el sindicalismo ni para los movimientos sociales. Esto significa, por ejemplo, que el sindicalismo tiene que echar raíces en el mundo de las pymes, del trabajo informal, de los temporeros, de los subcontratados, de los trabajadores honorarios, etcétera. Cada vez que haya un llamado a un supuesto paro nacional, ¿quiénes van a paro en realidad? ¿Paraliza Chile? Solo los fiscales. Y ni eso, solo dirigentes sindicales de los fiscales que tienen fuero. Y el resto de los trabajadores hace un paro simbólico de un par de horas a la hora de la colación. Si es que con eso no se puede lograr mucho. Entonces, el sindicalismo tiene que penetrar, no sé cómo, ¿ya? Pero es una urgencia. Tiene que penetrar el mundo de los temporeros, de los informales, de las pymes, de los subcontratados. También, y esto sí que me parece muy importante, hay que levantar banderas generales más allá de lo estrictamente gremial o sectorial. El sindicalismo tiene que ponerse a la vanguardia de la lucha democrática y por la justicia social. Por No Más FP, por ejemplo, que hasta hace unos pocos años fue un movimiento muy poderoso. Por la lucha contra la corrupción y por la refundación política. No hay que olvidar el tema pendiente de una nueva forma política a través de una nueva constitución. Yo sé que el horno no está para bollos. Es una tarea que no es inmediata. Es una tarea que nunca el pueblo de Chile o los pueblos de Chile han sido capaces de llevar a cabo, porque nunca hemos tenido un proceso constituyente plenamente democrático en nuestra historia. Y ustedes bien saben cuál fue el término de los últimos dos procesos constituyentes, de los cuales todos hemos sido testigos y protagonistas. Pero esa es una tarea que está pendiente. Es una tarea que le puede dar perspectiva política al movimiento sindical y que le puede dar más adelante la posibilidad de confluencia con otros movimientos sociales interesados en la refundación política de la nación. Yo creo que, aunque parezcan tareas que son muy grandes, enormes, que sobrepasan nuestras y vuestras capacidades, no por ello estas dejan de ser tareas necesarias si pretendemos que el sindicalismo
tenga un sentido y una perspectiva mucho más ambiciosa que los modestos límites, los estrechos límites en los cuales se está moviendo en la actualidad. Bueno, en primer lugar quisiera pedir disculpas porque tengo un problema en un oído y no traje mi audífono. Entonces las preguntas que hicieron los parlantes respectivos generaban vibraciones, así que se me confundieron, escuché palabras sueltas. Entonces le pregunté las preguntas a la compañera Antonia aquí presente y me dio dos preguntas. Uno, ¿cuál es el compromiso, por decirlo así, histórico, social, político de los historiadores? Y la segunda, la que hizo un compañero por allá, de que cuál es la tercera forma asociativa que yo mencioné, pero que solamente me referí a medias, a dos de ellas. Entonces voy a responder las dos que ella me comunicó, que son las que yo he podido a esta altura entender. Sobre lo primero, por los años 60, hubo un movimiento intelectual, yo diría mundial. Recordemos que los años 60 fue un periodo, una década, especialmente significativa por la movilización de la juventud. La juventud entra como actor social, cultural e histórico con mucha fuerza, se apodera, entre otras cosas, de la música, se apodera, entre otras cosas, del vestuario, se apodera en otras cosas de exigir cambios profundos, pidamos lo imposible, todo es posible. Entonces, en ese periodo se planteó un problema técnico en las ciencias sociales, muy particularmente para la sociología y la historia, que tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad social de la ciencia? Es decir, ¿de qué manera la ciencia, sea natural, sea social, histórica, etcétera, o el arte, inclusive, se relaciona orgánicamente con la población, los seres humanos, la sociedad civil? Porque hasta allí predominaba el positivismo. Y el positivismo, en historia por lo menos, fue un intento por aparecer como ciencia imitando a la física. Porque la física por 1910 era la ciencia por excelencia. Estaba dirigiendo nada más y nada menos que la revolución industrial. Y con resultados muy concretos. Por eso los historiadores, siguiendo, sobre todo algunos historiadores alemanes, se plantearon que la ciencia debe, la historia, debe ser objetiva. Y que, por tanto, debe demostrar lo hecho histórico tal como un científico estudia con un microscopio, qué sé yo, un elemento químico. Objetividad. Eso implicaba anular al sujeto cognoscente. Porque todo es ser objetivo. Entonces nos enseñaron, a mí por lo menos, no sé a Sergio, que es más joven que yo, que la objetividad se consigue si usted demuestra lo hecho histórico citando documentos del archivo público. Por tanto, ciencia documentalista. ¿Y qué pasa con los documentos públicos en Chile? Son todos del Estado. Usted va al Archivo Nacional, se encuentra que Archivo del Ministerio de Hacienda, Archivo del Ministerio del Interior, Archivo del Ministerio de Obras Públicas, Archivo del Municipio, Archivo Judicial, puro archivo del Estado. Entonces, si usted hace ciencia documentalista al estilo de Leopold von Ranke, o sea, positivista, objetivista, la historia tal como es, entonces usted hace historia del Estado. Porque los seres humanos comunes y corrientes como nosotros no dejamos huella en el Archivo Nacional, salvo como número. La estadística es la ciencia del Estado. Para el Estado nosotros somos número. Sobre todo en el proceso electoral, la reproducción electoral del Parlamento liberal, nuestra definición de ciudadano, yo valgo un voto,
O sea, mi soberanía como ciudadano, mi soberanía popular, mi soberanía, ¿verdad?, está reducida al número uno. Por eso es que en los años 60, cuando había una explosión de los actores sociales movilizándose por sí mismos, de su propia iniciativa, y no en función de su posición de clase, sí, eso, pero también otras cosas. Los años 60 están marcados por el movimiento juvenil, así como después marcado por el movimiento femenino, que son explosiones de movilización. Por eso, en ese periodo, repito, surge la pregunta: ¿cuál es la responsabilidad de la historia, de la sociología, de la economía, de las ciencias sociales? Y se debatió mucho eso. En historia no, pero en sociología sí. ¿Cómo debemos ser responsables ante nuestra sociedad, ante nosotros mismos, ante el destino común de toda la comunidad viviente? Y se dieron varias respuestas interesantes, surgen nuevas metodologías, ¿no? En historia estaba de moda Leopold von Ranke, que exigía positivismo, documento, 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 Estado, 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 Estado. Pues aparece otro autor alemán, pero que plantea todo lo contrario, Wilhelm Dilthey, ¿no?, que decía, no, la historia no es el diálogo entre un historiador y un objeto, que es el documento y que representa un hecho histórico petrificado, cristalizado, que está en el pasado muerto. No. Porque si yo investigo el pasado, investigo otros seres humanos, estudio otros seres humanos y busco su historia, sus problemas, su angustia, su proyección, su movilización, su poder. Por tanto, es un diálogo entre sujetos. No es relación sujeto-objeto, es relación sujeto a sujeto. Entonces, el objetivismo positivista de la física, trasladado, ¿no es cierto?, al objetivismo posible con los documentos del Estado que están en el archivo, da paso a una ciencia que se basa en la relación sujeto-sujeto, que es un diálogo. Un diálogo. El historiador positivista estudia el pasado objetivamente, solo él con los documentos, saca sus conclusiones, las escribe y las tira al mundo. Ya, lean mi libro, Urbi et Orbi. Ahí está la verdad. Allá, ustedes, ¿qué van a hacer con ella? En cambio, en los años 60 aparece una nueva epistemología en historia, por la cual, si yo investigo el pasado, voy a estudiar sujetos vivos. Busco al sujeto vivo, no busco al Estado en sí, busco al sujeto vivo. Y resulta que en ese caso, la documentación pública del Archivo Nacional, que es del Estado, no me sirve, o me sirve muy poco. Mi experiencia como historiador, cuando quise hacer historia social, por varias razones, otro día lo conversamos, encontré que la documentación del Archivo Nacional no me servía para estudiar a los pobres que yo conocí en mi población cuando chico. Que eran la mayoría de marginales. Habían obreros, había de todo, después habían marginales, ladrones, prostitutas, etc. Cabros chicos pidiendo limosna, patipelado, piojento. Cuando yo viví 20 años ahí relacionándome con esa gente, después traté, ¿por qué no aparece esta gente en los libros? ¿Por qué no está en la historia? ¿Por qué no me hablan en la escuela de ellos? ¿Por qué en el liceo nada? ¿Por qué cuando estudié historia nadie me habló de eso? Y dije, pucha, si la historia no me habla de esta gente que yo conocí, viví 20 años con ellos, estudié filosofía y nadie me habló de eso. Estudié sociología, nadie me habló de eso. Entonces, cuando comenzamos, vine a descubrir un poquito, perdón, esto es personal, descubrir algo cuando fui ayudante de Mario Góngora, un gran historiador, que me contrató como ayudante de investigación, y yo me leí el archivo entero,
para su libro Origen de los inquilinos en Chile Central, pero yo descubrí ahí la presencia de los peones. Porque el inquilino estaba estatuido dentro de una institución jurídica que era el inquilinaje, que está muy trabajada por los abogados, los estudiantes del derecho social, qué sé yo, por los historiadores, por Mario Góngora. Pero ellos no estudian, ¿no? ¿Qué pasaba con el peón? Que no era inquilino. Y en los archivos fui descubriendo a los peones. Y eran mujeres peonas. Y niños peones. Pero ¿dónde los descubrí? En los archivos judiciales. ¿Por qué razón? Que lo único archivo del Estado donde los pobres hablan en primera persona es cuando el juez los interroga por sus crímenes. Entonces, ahí, en el siglo XIX, hablaban toda su vida por qué habían robado, qué sé yo. Ahora no, está todo por los abogados, ¿no? Está todo hecho cuestionario estandarizado. Es una lata leer esto porque claro, son preguntas hechas y no sé si responde sí o no. Pero en el siglo XIX contaban su vida y lo copiaban ahí, los copistas, en los archivos judiciales. Fue el único lugar. Entonces, ¿cómo podía uno dialogar con el pueblo chileno, con los trabajadores chilenos reales de carne y hueso? No por los inventos de la ideología. Trabajadores reales. No lo que dijo Marx, o lo que dijo Lenin, o lo que dijo el Manifiesto Comunista. Porque este es el otro problema. Hablamos mucho de obreros. Obreros, y sin pensar mucho qué significa obrero. Y es bueno estudiarlo. ¿Por qué? ¿Quién impuso el concepto de obrero para cubrir a una gran masa de trabajadores? Marx. ¿Qué dijo Marx acerca de los obreros? No habló él de cualquier trabajador asalariado, sino del obrero industrial en una industria metalúrgica, metalmecánica o con fundiciones metalmecánicas, o sea, la industria pesada. Sin industria pesada, sin industria metalmecánica, no hay clase obrera. Porque es la máquina industrial de producción continua y en cadena, es la que le enseña al trabajador, si yo haciendo esto, y mi compañero al lado haciendo esto otro, y el demás allá, entre todos nuestro trabajo, tiene un producto final. Si nos asociamos de cierta manera, tenemos un producto final. Es la máquina la que le enseña, según Marx, al trabajador a tener un sentido de unidad para producir un producto final revolucionario, luchar contra el patrón. Porque el taller artesanal no enseña eso. No enseña eso. Cualquier trabajador asalariado no recibe esa formación. Por eso Marx privilegió la clase obrera, porque dentro de la estructura productivo-industrial está la relación directa capital, porque el verdadero capital es el industrial, no el mercantil, y el trabajador que trabaja en la industria. ¿Por qué digo todo esto? Porque no es llegar ya a hablar de clase obrera. Porque si no hay industria, no hay clase obrera. Historiadores como Hernán Ramírez Necochea o Lucho Vitales hablan de clase obrera para el siglo XIX, llaman obreros a los artesanos. Llamaron obreros a los artesanos. El propio Sergio demostró después que hay una clase artesanal potente. El movimiento artesanal es importante, ¿por qué razón? Porque es el inicio de un proceso de industrialización. Si uno estudia la revolución industrial en Inglaterra y en otras partes, ¿dónde comenzó el proceso de revolución industrial? En la artesanía. ¿Y por qué siguió el desarrollo después hacia la manufactura y después hacia la industria pesada, digamos, heavy industry, dicen ellos? ¿Por qué razón? Porque la burguesía mercantil inglesa, la burguesía mercantil inglesa, tomó el producto de estos artesanos y manufactureros y se los vendió en el mercado exterior. El imperio inglés se formó vendiendo el producto industrial, primero de los artesanos, después de los manufactureros, después de la industria pesada.
No hay que confundir el movimiento artesanal con una clase obrera propiamente tal. ¿Cuál ha sido el problema de Chile? Que nuestra burguesía nunca ha sido industrial. Nuestro capitalismo nunca ha sido un capitalismo perfecto, un verdadero capitalismo. Es un capitalismo segunda clase, ¿por qué razón? No nos rige una burguesía industrial. No tenemos burguesía industrial. No hemos tenido nunca. Los tres intentos que se han hecho para industrializar el país, los tres intentos fueron abortados violentamente por la burguesía mercantil que controlaba el gobierno. Es bien importante entender la diferencia entre capital mercantil o capitalismo mercantil financiero y capitalismo productivo industrial. El capitalismo no es homogéneo, no es llegar y hablar de capitalismo tampoco. En Chile se habla mucho de la clase obrera contra el capitalismo. En Chile nunca ha habido capitalismo verdadero. Hemos tenido siempre una burguesía mercantil que Carlos Marx, ¿puedo hablar de Carlos Marx? Dijo que esta burguesía no era una burguesía revolucionaria porque no desarrollaba las fuerzas productivas, la tecnología productiva. Por tanto, no podía producir un aumento de la ganancia del empresario a escala indefinida, a escala ampliada, como se ha llamado, porque es la tecnología la que permite bajar los costos, diversificar la producción y vender lejos si tenemos controlado el comercio como dependiente de la industria, no al revés. En Chile no. El imperio español era mercantil. Nuestra aristocracia era mercantil. Y los mercaderes se caracterizaron porque querían dominar todo el mercado mundial, por tanto su ideología tendía a ser universalista. Y para tener poder se asoció a otros movimientos universalistas, la Iglesia Católica, los reyes absolutos, formaron la Triple Alianza. De ahí el poder inmenso que tuvieron esas monarquías absolutas, recordemos, que creían que bajaba su soberanía de Dios, pero asociado con el capital mercantil, que era universalista porque iba hacia la circulación de las mercancías, le lleva al dominio del mercado mundial y la circulación del dinero. Y la Iglesia, cuando después del Imperio Romano, cuando Constantino se hizo cristiano, etc., bueno, para mayor, ad maiorem Dei gloriam, ¿no es cierto?, para mayor gloria de Dios, tenemos que hacer visible esa gloria para que se imponga al ser humano y lo impresione y se someta solo por la grandeza. ¿Qué le podía dar grandeza a la Iglesia que nació en las catacumbas? El lujo, el arte, la belleza, las obras maestras únicas. ¿Quién le vendió a la Iglesia el lujo? La burguesía mercantil. Por eso todos participaron en este absolutismo. Entonces, ¿quién rompe eso? Es la burguesía industrial. ¿Qué hizo Chile desde que nació? Dominado por mercaderes. ¿Quién levantó el Estado del 33? Portales, mercaderes fracasados, más encima. Toda la oligarquía chilena en el siglo XIX fue mercantil y rechazó y aplastó violentamente, represivamente, todos los movimientos de industrialización que tuvo Chile. 1850-60, los artesanos y manufactureros, 1910-14, los propios industriales extranjeros que levantaron fábricas y exigieron, ¿verdad?, que el Estado los protegiera para salir a dominar el mercado exterior. El Estado dijo no. Y se acabó el movimiento industrial manejado por, digamos, empresarios extranjeros. La Corfo intentó manejar la industrialización desde el Estado con apoyo de la clase política, de izquierda, centro y derecha. Eso lo estudié en detalle, un libro así, 1000 páginas, para ver la conexión de los políticos con el Estado y a través del Estado con los empresarios, porque el proyecto era Desarrollo Industrial Nacional, Corfo. Hicimos una investigación de 2000 políticos como una muestra para ver qué relación tenían con la empresa privada.
2000. Lo estudiamos siguiendo toda clase de fuentes. Ahí se usaron las fuentes documentales de las grandes empresas del Estado, del Banco Central, qué sé yo. Todos tenían conexión con la empresa capitalista privada. Algunos tenían hasta 24 directorios en sociedades anónimas, políticos. Nombro uno, Arturo Mate. Los únicos que no tenían, de esos 2.000 políticos que estudiamos para el periodo 1920-1973, conexión, Eduardo Frei, que tenía un contacto, y Salvador Allende, que no tenía ninguno. Todo el resto tenía, ¿verdad? Por eso es que la industrialización de ese periodo, ojo, no generó capitalismo puro, capitalismo de Estado que benefició a la clase política. Benefició a la clase política. Y ese capitalismo de Estado fue destruido porque, un cuento muy largo, Pinochet no llegó por presión de las clases dominantes chilenas, es presión norteamericana. El golpe de Estado y el terror que se extendió no fue producto, la burguesía chilena no tiene capacidad para hacer una revolución. Es una minoría mercantil, especuladora, ¿verdad? Por no decir ladrona. Basta leer en Mercurio de hoy día, ¿no? Se descubrió otro tremendo desfalco producido por empresas. Al otro que tenía 800.000, no sé cuántas conexiones, ¿no? No, nuestra burguesía no es industrial, es antiindustrial. Toda su expectativa es obtener una ganancia, una utilidad mercantil financiera, por tanto especuladora. Ven ustedes los balances que entrega el Mercurio semestralmente a la grande empresa. Las utilidades promedio son 35%. En Japón están felices cuando la empresa tiene un 12%. Estados Unidos ojalá un 15%, que les gusta repartir dividendos. Hay que convencerse, nuestra clase dominante no es capitalista pura. Es lo que Marx llamó capitalismo de segunda clase, que no es revolucionario sino contrarrevolucionario, porque no desarrolla las fuerzas productivas sino al revés. Hoy día está feliz Mercurio porque decía que había aumentado la importación de bienes de producción, es decir, de maquinaria y tecnología. Había aumentado un punto. Nosotros no producimos aquí tecnología. Nuestra clase dominante no produce tecnología, no produce medio de producción, no produce ninguno de los 480.000 autos que se importan todos los años en Chile, ni uno. Estas cosas tampoco las producimos acá. No tenemos industria. Y ustedes ven cómo el modelo neoliberal, una vez instalado, se dedicó a desindustrializar el país. Estuve hace poco en el sur, estuve en varias partes allí, en Llanquihue me mostraron todo un barrio industrial vacío, un barrio industrial fantasma. Penco, lo mismo. Tomé, Lota, hay que decir, Santiago. Ustedes ven cómo están tratando de cerrar ahora Huachipato, que es lo último que queda del desarrollo industrial promovido por el Corfo. Ya cerró Paipote. La industria del calzado, que era exportador en Chile, no existe, etcétera, etcétera. Bueno, digo todo esto, hay que convencerse. Nuestro capitalismo es capitalismo segunda clase. Es colonialista en el sentido que depende de la importación. Y para importar, entonces, claro, hay que producir materias primas. En tiempos de Allende, cuando se hablaba de que el cobre era el sueldo de Chile, se exportaban 450.000 toneladas de cobre. Y era el sostén de toda la economía del Estado. Hoy día se exportan 6 millones. ¿Y qué beneficio le toca al Estado? ¿Qué beneficio nos toca a nosotros? ¿Qué beneficio le toca a Calama? Que está instalada sobre el subterráneo donde están todas estas riquezas minerales. Bueno, digo todo esto porque si no hay capitalismo, si no hay burguesía industrial, si no hay un Estado que protege la industria, no tenemos clase obrera propiamente tal. Ese es el problema.
Tenemos hoy día, con el nuevo Código del Trabajo, plan laboral le llaman, con su reformita del 83 al 86, 85, que tiene puros trabajadores en un 60% con contrato temporal. Está en la universidad, es verdad, una cantidad enorme de académicos contratados a honorarios. A honorarios. Si usted tiene un contrato honorario, ni siquiera le avisan que te echan. No firman nuevo contrato semestral, listo, está fuera. Por tanto, tenemos a todo nivel, incluso los ejecutivos de empresa, no digo los directores y los dueños, los ejecutivos de empresa, lo mismo. Dependen de la voluntad del jefe o del dueño. Lo echan cuando quieren. La disputa por conseguir el favor del jefe es horrible en los directorios de la empresa. Bueno, quiero decir con esto, ojo, si queremos pensar un sindicalismo nuevo, partamos de eso. Partamos de eso. Ustedes ven que en la Convención Constitucional 1 y en la Convención Constitucional 2 no hubo ningún trabajador, digo, sindicalista. Había uno por allí que era profesor de Estado y que formaba parte del MUD, ¿no? Una cosa así. Y claro, ¿no? He conversado con varios sindicatos grandes de este país. Menciono los del cobre, menciono los del portuario, menciono la hace mucho de las municipalidades, la NEF, qué sé yo, y otros más. Y saben perfectamente, no sabían qué hacer en este periodo constituyente que ya pasó y que la misma clase política dio por terminado. Trataron al principio de unirse, a medio camino se desunieron solos. Hoy día no tienen ningún proyecto para unirlo para una tarea política de fondo. Yo les decía, ¿cuál es la gran tarea que tienen ustedes ahora? Cambiar el Código del Trabajo. No sacamos nada con pedir más sueldos, mejores tratas, qué sé yo, etcétera, sino cambiamos la raíz del problema, que es el Código del Trabajo. Fíjese que ninguna de las dos constituciones, perdón, las dos convenciones políticas se preocupó de ese tema. Los textos finales de la Convención 1 y la Convención 2 ni tocó el tema del plan laboral. Los dos dieron por sentado que seguía el plan laboral del 79 y, por tanto, el sistema de trabajo precarista, que yo históricamente corresponde al ¿cómo se llama? Al track system esclavista del siglo XIX. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, por eso yo creo que nuestra responsabilidad social como historiador, como sociólogo, como cientista social, como cualquier cartón profesional tengamos, consiste en dar un servicio social, pero describiendo la realidad concreta que estamos viviendo ahora. El problema de los partidos que dejaron de estudiar eso, recabaron, lo dejaron de lado, ¿no? Toda la enseñanza de Recabarren es que el pueblo mismo reunido en el lugar donde vive y donde trabaja, reunido, deliberando, por sí mismo construye su proyecto político, sus métodos, y él lo ejecuta. Después del año 21, los dos partidos que él fundó optaron por copiar ideología extranjera, olvidar a Recabarren, desautorizarlo, burlarse de él, y dejarlo olvidado. Hasta el día de hoy se siguen llenando la boca. Nuestro fundador, Luis Emilio Recabarren. Estuve en Antofagasta hace como 2 semanas atrás, y los que me invitaron, en la tarde, vamos a visitar, me dijeron, la casa de Recabarren. Yo no sabía que Recabarren había tenido una casa en Antofagasta, yo entendía que tenía en Iquique y posteriormente en Santiago. No, en Antofagasta. Y me llevaron, y la casa está tal cual era hace 100 años atrás. Poco menos que va de calle a calle, una manzana de ancho, piezas donde él habitaba,
el subterráneo donde se imprimía el despertar de los trabajadores, que todos los historiadores leen hoy día. Están las 12 máquinas, impresoras, que lo que fuera, prensas de ese tiempo, están todas en el subterráneo, oxidadas. El techo de ese subterráneo era el piso del Teatro del Pueblo, donde él mismo, recabaron escribir obras de teatro, las representaban allí, hacían asambleas como esta, se bailaba, habían fiestas. Era donde el pueblo deliberaba consigo mismo para tomar decisiones. Deliberaba consigo mismo. Y ahí se formó Recabarren, en la deliberación popular. Por eso él participaba en eso, se nutría de eso, pensaba por su cuenta, devolvía su pensamiento a los trabajadores en conferencias, periódicos, y qué sé yo, y libros. Por tanto, fue surgiendo allí un intelectual orgánico, el único que ha tenido Chile en toda su historia. El único. Porque era un intelectual de escritorio que leía libros y después publicaba una, léanlo ustedes, ¿verdad? Urbi et Orbi. Yo lo edité, ahí está la verdad. No. Él escuchaba a sus trabajadores, conversaba con ellos, dialogaba con ellos, eso mismo lo repensaba, él se lo devolvía más sofisticado, tal vez con un proyecto más claro. Eso es lo que se llama un intelectual orgánico. Un intelectual que trabaja dentro de la dialéctica popular, porque la dialéctica es la ciencia del pueblo. La dialéctica es diálogo, es conversación, es comunicación, es unión, es fraternidad, es creatividad, es ejecución de los acuerdos, es poder, es soberanía. Sin deliberación no hay soberanía, sin dialéctica popular no hay soberanía. Termino el tiro. Bueno, eso por un lado. Por tanto, el compromiso de un historiador que recogió la preguntita de los años 60, ¿cuál es tu responsabilidad social? Creo yo, es de una u otra manera entrar en esa deliberación popular, porque ahí está la ciencia del pueblo y de esa ciencia pudimos nutrirnos nosotros para devolverle al pueblo, ¿verdad? Un poquitito más elaborado tal vez, lo que el pueblo piensa y quiere. De ahí la respuesta es la primera, un poco larga, pero quería hablar también del problema de la clase. No lleguemos a hablar de obrera así como así nomás. Eso es ideología. Importante. Como decía Francisco Antonio Encina en 1911, nosotros, ¿verdad?, tenemos dos problemas. Uno, nunca hemos desarrollado una teoría nosotros mismos de nuestra propia situación. Siempre copiamos lo externo para interpretarnos. No tenemos teoría propia. En segundo lugar, decía él, viejo terrateniente, ¿no? Pero estaba joven en ese tiempo. Y él decía, somos maestros, somos civilizados, somos, qué sé yo, seres supremos en consumir. Pero somos bárbaros, salvajes, primitivos en producir. Hoy día estamos peor que nunca. El modelo neoliberal nos ha enseñado a consumir hasta lo que no tenemos, a través del crédito. Y bueno, por eso es que somos tan primitivos y por eso no imaginamos cómo, trabajando y todo, no se nos ocurre cambiar el código del trabajo. El código del trabajo son decretos con fuerza de ley, no son textos constitucionales. Por eso es que las asambleas constituyentes nunca lo han considerado, las dos últimas ninguno. ¿Quién va a cambiar el código que rige nuestras relaciones sociales de producción? O somos nosotros. La clase política en 200 años ni lo ha tocado. Lo mismo que el código civil. Una de las grandes tareas del movimiento feminista debe ser hacer desaparecer el Código Civil de 1855 y producir otro Código Civil de acuerdo a las circunstancias actuales. Pero todo eso exige
que seamos capaces de hacer eso. Y ahí está la pregunta del compañero, ¿cuál es la tercera forma de asociatividad? Yo dije, el primero, los partidos políticos, que están todos obsoletos, desahuciados. La asociatividad sindical, que surgió y fue impuesta por Ginebra, las grandes potencias, y que Chile adoptó como niño chico. Y la izquierda lo asumió como niño chico. ¿Verdad? La tercera alternativa, el gran problema de la asociatividad sindical, que es un ramillete de intereses particulares concretos. Intereses particulares cerrados en sí mismo. ¿Cómo logra usted producir la unidad? No la unidad así como un deber ser, ¿no? Como una frase metafísica, sino fraternización, deliberación, unión para producir acuerdos, acuerdos que se transforman en mandatos y elegir gente con mandato para ejecutar el acuerdo. Y si no cumplen el acuerdo, véngase para acá, le quito el cargo, revocación de cargo y le aplico juicio. En Chile nadie habla del juicio de residencia, que formó parte del derecho hispánico comunero, por el cual todos los pueblos podían, en asamblea abierta, juzgar y condenar a cualquiera de los magistrados que los gobernaban, fuese designado por el rey, fuese electo por ellos mismos. Nadie habla hoy del juicio de residencia. Sin juicio de residencia, nuestros representantes son irresponsables. Por eso que hoy día son clase política. ¿Quién los juzga? La gracia de la Constitución del 33 es que eliminó el juicio de residencia y consideró que todas las autoridades del Estado se juzgan entre ellos. No hacia el pueblo, sino entre ellos. Se acusan entre diputados. ¿Quiénes deciden? Los diputados. Vean a quienes han realmente castigado la clase política desde que existe en Chile. Todos al final salen de una u otra manera y siguen formando parte del mismo gremio. Esa forma de asociatividad sindical que trata de unir intereses distintos nunca se ha logrado por movimiento espontáneo. Por ejemplo, un ejemplo cualquiera, la FOCH, tan famosa la de Recabarren, nunca integró al pueblo marginal, a los conventilleros. La CUT actual nunca se ha asociado con el movimiento de pobladores, tampoco con el movimiento estudiantil. No se logra la unión. ¿Cómo se ha logrado la unión de los cuerpos corporativos de una sociedad? La unión por arriba, forzada por el Estado o por el Führer, o por el Duce. La única unión posible es fascista o nacionalsocialista. Eso está probado. ¿Qué tipo de asociación nos queda entonces? La única y la última es la que predicaba Recabarren. La asociación territorial, que tiene una larguísima historia que se pierde en el tiempo, que es cuando un grupo de personas, de seres humanos, decide poblar un territorio, quedarse allí, vivir allí, explotarlo, unirse, defenderlo, autogobernarse. Cuando cayó el Imperio Romano, fueron 10 siglos en que Europa se llenó de pueblos libres. Esa es la tradición republicana, que es más profunda que la griega. Allí surgió el cabildo, allí surgió la asamblea local, allí surgió el concepto de soberanía, que chocó con la soberanía de los reyes. ¿Cuál fue nuestra tragedia? Que la burguesía mercantil de la época Portales intentó reproducir el absolutismo y hundir el republicanismo con soberanía popular. Y ese problema sigue hasta el día de hoy. ¿Ustedes ven? Hay que estudiar al fondo la convención número 2 del 2023. La clase política, ¿verdad?
unida, férreamente unida, toda de izquierda a derecha, para organizar un proceso de constituyente, también el proceso de constituyente, con exclusión total de la ciudadanía en actitud soberana. Todo está calculado que los políticos votan políticos. Por suerte, como dije antes, la rechazamos. Entonces, la tarea que nos queda ahora es buscar, a través de la tercera alternativa, la asociatividad territorial, lo que, para reencontrarnos con una vieja tradición, cuando los pueblos se unen en torno a sí mismos, autónomamente, con autogobierno, de ahí la importancia de la asamblea, de ahí la importancia de la deliberación, de ahí la importancia de las autoridades son rotativas, y yo lo elijo con mandato. Y si no cumplen, revocación de cargo, juicio de residencia, sanción. ¿Cómo se lo aplicaron a Bernardo Higgins? Hay que preguntarse por qué don Bernardo lo desterraron. ¿Quiénes lo desterraron? Los pueblos, a veces los cabildos. Este señor traicionó nuestra soberanía popular, se rió de nosotros, nos engañó, por tanto, váyase. Podrían haberlo fusilado, porque reírse de la soberanía en ese tiempo era lo más grave. Y Ramón Freire le salvó la vida, mejor que se vaya al exilio. Hay que preguntarse por qué nuestro héroe máximo fue expulsado por los pueblos. ¿Qué es lo que había en los pueblos que se dieron el lujo de expulsar a ese señor? Y se dieron el lujo más tarde de fusilar a Portales. Tiranicidio. ¿Y por qué no nos dimos el lujo de fusilar a Pinochet? Porque ya no somos, no tenemos esa tradición republicana de ese tiempo. Perdona lo largo, pero siempre el problema de lo, cuando hay conversatorio, digamos, con una lógica de tiempo, uno queda corto, entonces me tomé la libertad abusiva, pero soberana, de desarrollar un pensamiento en función de la responsabilidad social que tiene un intelectual hasta llegar por lo menos a una conclusión mínima. Así que muchas gracias. Bien. Gabriela ha planteado muchos temas. Es prácticamente imposible agotarlos en esta sesión. Pero hay algunas ideas que él ha planteado con las cuales estoy de acuerdo y hay otras con las cuales no estoy de acuerdo. O estoy solo parcialmente de acuerdo. Me gustaría referirme a ellas, sobre todo para matizar algunas cuestiones, principalmente en la perspectiva de los que a ustedes les interesa, el movimiento sindical como primer gran tema. Él se refirió, entre otras cosas, al proceso económico chileno desde el siglo XIX, al tema de la industrialización, la supuesta burguesía industrial, la clase obrera. Me parece que ahí hay que hacer algunas precisiones. ¿Hubo un proceso industrializador en Chile? Sí, lo hubo. El mismo Gabriel lo ha estudiado. A partir de 1860 empiezan a aparecer las primeras fábricas en las ciudades principales, muchas de ellas fundadas por migrantes europeos, también algunos capitalistas chilenos. Hay una transición al capitalismo del modo de producción colonial. Esto, Gabriel lo ha estudiado muy bien, al modo de producción capitalista que se verifica grosso modo entre las décadas de 1860 y 1880. Es el periodo de la primera fase industrializadora de este país, que va acompañado de una aceleración, de un fenómeno antiguo, pero que cobra nuevos bríos, que son las migraciones campo-ciudad. Luego viene la Guerra del Pacífico, y a partir de la década de 1880, es decir, más o menos desde el término de la Guerra del Pacífico y la mal llamada pacificación de la Araucanía, esto es, la irrupción violenta y la ocupación del territorio mapuche por parte del Estado chileno, que coincide además con la así llamada campaña del desierto del Estado argentino, que
aprieta en un movimiento de tenazas al pueblo mapuche a ambos lados de la cordillera, en este nuevo periodo empieza a producirse una segunda fase industrializadora y que tiene como un referente, por lo menos simbólico, la constitución de la Sociedad de Fomento Fabril, por ahí por 1880 y tanto, comienzos de esa década, que va a terminar siendo el organismo gremial representativo de los industriales chilenos. ¿Hubo revolución industrial en Chile? Categóricamente no. ¿Hubo industrialización? Sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en los países en que se produjo una verdadera revolución industrial, ocurrió lo que los economistas o los historiadores economistas denominan el take-off, el despegue. ¿Y qué es lo que es el despegue? Es una aceleración brutal, muy rápida, en flecha hacia arriba, de prácticamente todos los índices económicos de una sociedad, no solo la industria, la banca, el comercio, la agricultura, los transportes, lo que ustedes quieran agregar, arrastrados por esta gran locomotora, este motor que es la industrialización. Eso nunca ocurrió en Chile y por eso es que Chile sigue siendo un país de capitalismo dependiente, subdesarrollado, entre comillas. Pero hubo industrialización. Hacia la Primera Guerra Mundial en Chile se fabricaban hasta locomotoras. Hasta el golpe de Estado teníamos industria electrodoméstica, teníamos grandes industrias textiles, electrometalúrgicas, siderurgia, industria alimenticia. Hasta se armaban automóviles. Aquí cerca, en Casablanca, estaba la Ford. En Rancagua también habían armaduría, en Arica también, etc. Y muchas de las fábricas que hoy día, que acaba de mencionar Gabriel, por ejemplo, en Penco, eran industrias estimuladas por el Estado, sobre todo a partir de la década de 1930. Pero efectivamente era un capitalismo subdesarrollado, anémico, siempre dependiente del capital extranjero, de la tecnología extranjera, de la ayuda estatal, pero capitalismo fabril al fin y al cabo. Y eso conllevó el desarrollo de la clase obrera. Y ahí yo tengo una diferencia conceptual con Gabriel. La clase obrera, históricamente, antes y ahora, no es solo la clase de los obreros de las industrias electrometalúrgicas. Los portuarios no producen bienes de consumo. Ellos realizan un servicio. ¿Son o no clase obrera? Claro que son clase obrera. ¿Los transportistas producen bienes de consumo? No, no producen productos finales. Pero son clase obrera. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la clase obrera, según el propio Marx, es ese conjunto de hombres y mujeres, niños también en la época de Marx, muy numerosos, que no poseen medios de producción y que para sobrevivir están obligados a vender o arrendar su fuerza de trabajo a un capitalista, a un poseedor del capital, a un poseedor de medios de producción. Y eso, sea industria metalúrgica, siderúrgica, minera, actividades de servicios, actividades portuarias, cualquier sector de la economía. O sea, la clase obrera son básicamente los asalariados. Podríamos entrar en una discusión teórica, efectivamente, para determinar si todos los asalariados son parte o no de la clase obrera, porque
una gran cantidad de técnicos, profesionales, intelectuales, la inmensa mayoría de ellos venden su fuerza de trabajo a un patrón o al Estado. Y ahí, efectivamente, hay una discusión que siempre es posible realizar, si acaso el trabajo eminentemente intelectual tiene alguna distinción con el trabajo manual y, por lo tanto, si este tipo de asalariados, digamos los que en términos tradicionales se denominaban como de cuello y corbata, estoy pensando en los profesores primarios, secundarios, en los trabajadores de la salud, ¿no son clase obrera la mayoría de ellos? ¿Las trabajadoras de la salud? ¿Las cajeras de los supermercados? ¿Los reponedores de los supermercados? ¿Los cajeros de los bancos? Muchas de estas personas tienen ingresos inferiores a los trabajadores de la gran minería del cobre, a los obreros de la gran minería del cobre. ¿No son clase obrera? Digámoslo en otros términos, más suaves. ¿No son clase trabajadora? Son asalariados. No son dueños de capital. Venden su fuerza de trabajo. No extraen plusvalía de otros. Les extraen plusvalía. Entonces, yo creo que ahí hay que trabajar con ese concepto. Además, hay que trabajar con ese concepto actualizado. Si vamos a buscar clase obrera en Chile como la clase obrera de la época de Marx, probablemente no vamos a encontrar, o vamos a encontrar muy poca. Pero la clase obrera a nivel mundial no ha disminuido. Yo diría que ha aumentado. Está en China, en la India, en Singapur, en Corea, está en Brasil. La clase obrera tradicional en Chile ha disminuido. Ha sido desconstruida por el proceso de la así llamada revolución neoliberal, por las privatizaciones, por la desindustrialización, por la proliferación del trabajo precario, de la subcontratación. Pero no es que haya desaparecido la clase trabajadora. Tiene nuevas formas. Entonces, este es el tema respecto del sindicalismo. Porque pareciera que en el discurso de Gabriel, cuando dice que el sindicalismo es un ramillete de intereses particulares, no sé qué otro adjetivo le agregó, variopintos parece, podría deducirse, no sé si es su intención, una especie de desahucio del sindicalismo. Porque son intereses particulares y por lo tanto no tienen mayor perspectiva, no tienen capacidad de proyección, no tienen capacidad de aunar voluntades y construir un movimiento transformador más amplio que el propio sindicalismo. Pero ojo, eso no siempre ha sido así. 1918-1919. Hubo un gran movimiento social, tal vez el más amplio o uno de los más amplios de la historia de Chile. La Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, la AOAN, que en un contexto de crisis, porque ya estaban las primeras crisis salitreras, de carestía de la vida, convocó por iniciativa del partido de Recabarren, el Partido Obrero Socialista, que era el que estaba logrando tener el control de la FOCH, porque la FOCH primero era una organización puramente mutualista y de carácter más bien conservador, ¿ya? Pero en la medida en que los militantes del Partido Obrero Socialista, el Partido Recabarren, se introdujeron en la FOCH, lograron su dirección y la orientaron en un sentido revolucionario, en la Convención de Concepción en 1919, la radicalizaron. Pues bien, esta FOCH, ya bajo el control del Partido de Recabarren, convocó a la constitución de este amplísimo conglomerado
de organizaciones mutualistas, sindicalistas, cooperativistas, de partidos, de ligas de arrendatarios, de sociedades vecinales, es decir, un movimiento de la mayor amplitud para presionar al Poder Ejecutivo y Legislativo a fin de tomar medidas urgentes para abaratar el costo de la vida de los sectores populares, y realizó durante este bienio gigantescas movilizaciones. Estos fueron los mitines del hambre. Fue tan amplio este movimiento que ni siquiera los partidos políticos de la oligarquía, liberal, conservador y radical, pudieron sustraerse. Las asambleas de esos partidos tenían que participar en las bases de la OAN. Entonces, hemos tenido ejemplos en la historia de Chile en que el sindicalismo, pero un cierto tipo de sindicalismo, ha tenido la capacidad de arrastre y de convocatoria hacia el conjunto del movimiento social. Otro ejemplo es el ciclo de protestas populares contra la dictadura de Pinochet. 4 años entre 1983 y 1987. ¿Quién convocó? La coordinadora sindical que se estaba recién formando, encabezada por sindicatos muy poderosos, como son los sindicatos del cobre. 4 años de protesta nacional con clara perspectiva política, porque a lo que apuntaba no era a un reajuste salarial o cambiar tal o cual ley, sino que el derrocamiento de la dictadura. Que eso no haya tenido el desenlace que hubiésemos querido que hubiese sido, esa es otra historia y se podrán analizar las causas. Pero que contribuyó al desgaste de la dictadura, desmintiendo, dicho sea de paso, esas peregrinas teorías de que derrotamos a la dictadura con un lápiz y un papel. No, aquí hubo un costo social enorme, muchos muertos, movilizaciones prolongadas durante años. Pues bien, fue el sindicalismo, ese sindicalismo de la época, reprimido por la dictadura, restringido por el marco que existía en la época, el que tuvo la capacidad de convocatoria para realizar estas gigantescas movilizaciones. Y así sucesivamente. Por lo tanto, yo no le daría el desahucio al sindicalismo. El sindicalismo tiene profundos problemas, tiene grandes limitaciones, sobre todo por este corsé que le pone el modelo neoliberal, la institucionalidad, la legalidad y la correlación de fuerzas sociales y políticas existentes en Chile, pero me parece que hay que hacer el esfuerzo de pensar en otro tipo de sindicalismo, un sindicalismo renovado que, tal como les decía en una intervención anterior, se plantee no solamente las tareas clásicas, los petitorios habituales del reajuste salarial, del mejoramiento de las condiciones de trabajo, de la obtención de ciertos beneficios, cuestiones que sin lugar a duda tienen que seguir estando presentes, pero que además se plantee en esta perspectiva más amplia, con convocatorias hacia el resto de la ciudadanía. Por ejemplo, la bandera de una seguridad social adecuada, justa, de jubilaciones dignas, es una bandera que no debe ser dejada de lado. Y así sucesivamente. El sindicalismo puede empujar confluencias más amplias. De hecho, el movimiento No Más FP, que era hasta el así llamado estallido social, el principal movimiento social de la última década, hasta antes de octubre de 2019, fue convocado, constituido y vertebrado por sindicatos. La columna vertebral del movimiento No Más AFP fueron siempre y siguen siendo, aun cuando pueda estar más debilitado hoy día, organizaciones sindicales. Entonces,
hay un futuro posible para el sindicalismo, pero no puede ser el calco de lo que fue la Foch, de lo que fueron los anarcosindicalistas de hace 70, 80 o 100 años. No puede ser el calco, me estoy repitiendo, pero es importante insistir en esto, en lo que fue el sindicalismo que tuvimos hasta 1973, y ni siquiera puede ser el sindicalismo que hemos tenido en estos 30 y tantos años desde que empezaron los gobiernos civiles postdictatoriales. Tiene que ser un nuevo tipo de sindicalismo. Estoy pensando en experiencias recientes a las cuales sí se les puede sacar provecho, como por ejemplo las uniones portuarias. Las uniones portuarias no son sindicatos, pero son coordinaciones de sindicatos. Las uniones portuarias no están limitadas por el Código del Trabajo. Es decir, esos trabajadores han logrado darle una vuelta y ser capaces de realizar movilizaciones más allá de la legalidad y más allá de su propia base social directa. Ustedes recordarán que cuando se convocó a dos paros nacionales, no sé por qué se le llama paro en Chile, esas son huelgas generales, ese es el concepto que hay que reintroducir, huelga general, porque es el concepto histórico que existió en la clase trabajadora chilena durante mucho tiempo. En octubre o en noviembre de 2019, eso hizo temblar al régimen político y a la casta política. ¿Por qué creen ustedes que salió el mentado acuerdo por la paz social y la nueva constitución del 15 de noviembre? Execrable acuerdo destinado a desviar la protesta social, la rebelión popular, como yo le llamo, por un camino sin salida, este proceso constituyente absolutamente controlado por los poderes constituidos, dando la ilusión de que las reivindicaciones sociales, populares, iban a ser satisfechas. Ese acuerdo se produjo 3 días, 2 días y medio después de un paro nacional, el del 12 de noviembre, convocado por organizaciones sindicales y en las cuales los trabajadores portuarios jugaron un rol muy importante a través de las uniones portuarias. O sea, el sindicalismo tiene algo que decir todavía. Porque si no hay sindicalismo, no hay defensa de los intereses de la clase trabajadora. Así sea, desde alguna perspectiva, una defensa corporativa. ¿Qué más quisieran los grandes empresarios? Que no existiera el sindicalismo. Ni siquiera este sindicalismo débil, raquítico, encorsetado por el Código del Trabajo, por las leyes laborales, por la Constitución, por la correlación de fuerzas desfavorables. Y es cierto lo que dice Gabriel, y yo también había pensado en ese punto, y tengo mucha coincidencia con él. En la Convención Constitucional no había un solo representante de los trabajadores. Se podrá decir que muchas de las personas que ahí participaban eran asalariados, sí, ciertamente, pero no iban en tanto tales, no iban en representación de sus sindicatos, federaciones o confederaciones, iban representando otro tipo de movimientos, movimientos ecologistas, medioambientalistas, feministas, locales, de cualquier tipo, mas no al movimiento sindical, más no a la clase trabajadora en tanto tal. Bueno, y los resultados de la Convención Constitucional, ni hablemos de este último
proceso constituyente, que no vale la pena analizarlo para el tema que nos convoca hoy día, tienen que ver con eso. El texto, que a algunos le pareció maravilloso, a mí no, nunca, salido de la Convención Constitucional, prácticamente no consideraba los intereses del mundo del trabajo, no consideraba la clase trabajadora. Hay que ver el léxico. En el proyecto de constitución, que fue rechazado por la abrumadora mayoría de la población el 4 de septiembre de 2022, creo no equivocarme, se menciona 27 veces la palabra género. Y apenas una sola vez la palabra clase. Y eso para decir que en Chile no deben haber discriminaciones ni de clase, ni de género, ni de raza, etcétera, etcétera. ¿No les dice algo eso? Todos estamos contra todo tipo de discriminaciones. ¿Pero solo las discriminaciones de género? ¿27 veces? Y las discriminaciones más grandes son las de clase. Ustedes saben que la diferencia en la esperanza de vida entre una mujer de las tres comunas de Santiago y de algunas comunas populares, diferencia de esperanza de vida entre mujeres, es de 17 años en una misma ciudad. O sea, las mayores diferencias en Chile, siendo grandes las de género, son las de clase. Pero eso parecía no preocuparle a nadie, por lo menos en la Convención Constitucional. Y esa falta de preocupación tiene que ver con el tema al cual se refería Gabriel. La clase trabajadora no estaba representada políticamente en la Convención Constitucional. De manera tal que de ese conjunto supuestamente deliberativo y supuestamente representativo del sentir nacional, a mi juicio eso nunca fue una asamblea constituyente, podemos discutir en otra oportunidad las razones, que las tengo y muy sólidas, salió un texto pletórico de declaración de derechos de todo tipo, medioambientales, de género, de pueblos originarios, hasta de los animales. Pero respecto a derechos de los trabajadores, había bien poco. Mire, lo que es peor, de la Convención Constitucional no emanó ninguna norma constitucional que asegurara el futuro financiamiento de tan numerosos y tan bellos derechos. Derecho a la salud, 3 minutos y termino. Derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, etcétera, etcétera. Todo eso estaba proclamado, mas no asegurado. ¿Por qué? Porque esos derechos, para ser reales, necesitan financiamiento. ¿Y de dónde saldría el financiamiento si la propia Convención Constitucional se negó a adoptar preceptos constitucionales que permitieran la nacionalización de las riquezas básicas como el litio y el cobre? O sea, palabras que se las iba a llevar el viento, así hubiese sido aprobado este texto. ¿Por qué digo esto a propósito de este tema? Porque los intereses de la clase trabajadora no estuvieron representados en ese magno organismo. Buenísimo. Y no los tuvieron representados porque no tuvieron representación directa. Muchas gracias. Disculpen la extensión. Llegamos al final de esta jornada, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos ustedes por quedarse hasta el final.
También extendemos nuestro agradecimiento a los profesores Gabriel Salazar y Sergio Gress por su disposición a acompañarnos en esta jornada. Antes de dar paso al coffee break, les vamos a dar unos presentes a nuestros expositores y con ello daríamos por concluida esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Una foto? Sí.